Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a un lugar más de aquí del municipio de Parral, Chiapas, que se llama Jericó. Pero antes de llegar a Jericó, vamos a hacer un pequeño desvío a un lugar que supuestamente se llama Caparrosa, algo así. Venimos con mi hermano, que hasta allá va, y venimos con Edgar, que... Realmente no sabemos si es propiedad privada o es parte del ejido del Parral. En caso de que sea propiedad privada, pedimos una disculpa, no vamos a contaminar el lugar. Ya llegamos a la orilla del río, pero creo que está un poquito hondo ahí, la verdad no sé. Bueno, creo que no nos podemos meter, o sí nos podemos meter, pero bajo nuestro propio riesgo. Ahorita vamos caminando por estas piedritas para ver si el río disminuye. Vean este pequeño arroyito que surge entre la montaña y va a desembocar en el río principal. Hay que traer bloqueador porque la verdad el sol está bien fuerte y ya me arde un poquito la piel. Lo bueno que me puse el bloqueador para no estar un poco moreno. Aquí vemos a Edgardo también. ¿El equipo qué? El equipo explorador. Ajá. Vean, ya llegamos a la famosa piedra donde hay varias fotos en las redes sociales de este lugar. Ya se ve el río un poco más bajito. Yo creo que ahí sí ya podemos cruzar y estar. Pero vean esa piedrota grandota. Algo que no está tan padre es el sol. La verdad está todo lo que da el sol. Pinche solazo. Quema un buen. Ay, 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 quema el piso. Está bien caliente. Está bien caluroso. Ay, güey, mi celular. Bueno, ya vamos caminando aquí a orilla de este río. Allá está mi hermano todavía. Y vean este arroyito. Bueno, mientras vienen los demás, estoy bajo esta roca porque la verdad sí arde bastantito el sol. Está bien carbón, como dijeran los mexicanos. Está muy bonito el lugar, el paisaje, la vista, pero el sol está feo. Pues bueno, llegó el turno de cruzar el río. Este río va a desembocar en el embarcadero de Jericó, que es el lugar a donde íbamos, pero nos desviamos para ver este lugar que se llama Caparrosa. Que la verdad no sé por qué se llama Caparrosa, no sé si sea por las piedras que se ven como un tono rosa o si sea por otro aspecto. Nosotros llegamos al lugar accediendo sobre un camino de terracería a mano derecha, que se encuentra a 2 kilómetros aproximadamente antes de llegar al embarcadero de Jericó. Bueno, ya estamos saliendo de aquí de Caparrosa. La verdad que tiene muy bonitas vistas este lugar. No sé si sea por la época de lluvias, que está todo verde, todo muy bonito. El río está un poco crecidito, pero aún así se disfruta el lugar. Ya es hora de irnos ahora sí a Jericó a disfrutar de una rica mojarra. Así que nos vemos en un ratito. La verdad es que ya estoy como un pan tostado. ¡Ah, sombrita! ¡Ah! Se siente realmente rico volver a la sombra.
acá llegamos al embarcadero de Jericó. Nada más que ahorita está lloviendo un poquito, nos agarró un poco de lluvia, está un poco nublado. Y para pasar el agua, pues vamos a comer un poquito aquí en una de las tantas palapas que hay en Jericó. La verdad es que venden pescados frescos directamente salidos de la presa de Langostura. Así que primero vamos a comer y después vamos a dar una vuelta por el embalse. ¡Acompáñenos! Cuando vengan, pidan su mojarra en cigomonte o su mojarra asada, que fue la que comió Tony. Está deliciosa. Mojarras en cigomonte, mojarras fritas, mojarras asadas, mojarras en caldo, mojarras empapeladas. Lo que usted guste puede venir aquí a comer. ¿Cómo se llama? Restaurante Jenny. Jenny. Sí, que la verdad está bien rico. Visítenla aquí a Doña Jenny. Está en el último local del embarcadero de Jericó. Muchas gracias, Doña Jenny. Algo curioso que nos contaba Doña Jenny es que cuando el nivel de la presa sube, aquella roca que se ve ahí, esa roca que se ve ahí, se inunda. Entonces lo que hacen ellos con las palapitas es que las mueven del lugar, las desconstruyen y se van más allá al fondo, y allá al fondo las vuelven a construir porque el nivel del agua sube.